Junior si él va a estar de noche. ¿Se le quitó la tos? Sí, obvio. Entonces voy a poner un poquito de aire, vamos a ver. Sí, porque está saliendo aire por todos lados, ¿eh? Pero si mi pregunta es, ¿ya estamos cerquita? ¿Te aguantas? No. Hoy sí, ya no. Hoy sí, ya no. Bueno, me aguanto 10 minutos y ya. Ah, está bien. Mantente a la derecha hacia ingreso a Amatitlán por calzada Asiole. Reducir velocidad. Intersección peligrosa. ¿A dónde vamos ahorita? Al pueblito colombiano. ¿Qué pasó, pues? No quería el pueblito. Y no, ahí fue donde te compraste tu granizada. ¿Me la compras otra vez? Sí, ahí te la compro con mucho gusto. Anda mala la gripe. Ah, anda mala de la gripe, Ani. ¿Cuánto fútbol anda bien? ¿En serio, ven? ¿Dónde está? Ahí me pareció la publicación de agua. Pues si te aguantas, Ani. Mantente a la derecha hacia ingreso a Amatitlán por calzada Asiole. Reducir velocidad. Intersección peligrosa. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Matthew. ¿Qué tal yo? Dígale. ¿Hueles? ¿No lo cambiaste? En 700 metros. Gira a la derecha en intersección peligrosa. Reduzca velocidad. Está fregado, como que los anduviera cuidando yo. Yo soy la que lleva esto, sí. Toda mi pierna. Al menos yo no pesto. Tú tampoco agradeces. Tenía cara de que yo voy a llorar. ¿Te asustaste? Estaría Ana por todo. Mira, vas a fregar eso. ¿Qué, qué? Y luego vas a ¿te hacer asustaste, cara, Ari? Yo no fui. ¿Yo dónde fui, mamá? Mira, Ana, por Ariana, favor, te estoy haciendo una pregunta. Que si te asustaste. Sí. Mira qué linda la cartera que me regala mi abuela. ¿Qué? Mira la carita que hace mami. Mira estos ojos. Y hay tráfico todavía por allá. ¿Tocas? Pero como para allá no vamos, por aquí nos vamos a meter. Yo solo le estoy preguntando. Ah, no sabría decir. En 300 metros. Gira a la derecha en intersección peligrosa. Reduzca velocidad. Es muy probable que, sí, que haya todavía un poquito de tráfico. Un poquito, no mucho. Saber hasta dónde llegaba la cola.
Mira todos los carros que se están viniendo por acá. En la bajada sí se hizo tráfico, mira. Oiga, señor. Hola. Mira, en la bajada, en el choque de la bajada es el que está afectando. Mira cuánto carro vino por acá. No, 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 no. Gira a la derecha en intersección peligrosa, reduzca velocidad. Casti, mira. Mira, papá. Ay, no, ya va a rayar al taller. Disculpa, no se recargue en mí, que calor yo. Yo tengo. ¿Y por qué no abren ahí atrás el aire, pues? En 600 metros, gira a la izquierda en segunda calle. Mira qué arbolote será ese. ¿Cuál tú? Ese árbol. Ah, este se llama. ¿Cómo se llama este hombre? Ceiba. No, chicaste, creo que llama. Que este sí, árbol sí hace sombra. ¿Tú? Esos árboles son los lindos. Los Uber de Matitlán se ven bien elegantes. Uber. Mira. Con razón la gente está pagando las viviendas tan caras en El Salvador si van con tranquilidad, va. Ay, sí, aquí está bien peligroso. ¿Cuánto vale la tranquilidad de la gente? Espero en Dios que aquí un día se cambie. Lo que pasa es que aquí por lo menos todavía hay zonas más peligrosas que otras. Yo a veces no me la creo que sea peligroso porque yo donde estoy es súper tranquilo. Por eso digo yo, ay, no puede ser que sea peligroso. Acuérdate que el que asalta es que el que sufre es el más pobre. Ay, sí. Los ladrones. En 300 metros. Gira a la izquierda en segunda calle. Los ladrones molestan luego al pobre, al que tiene dinero les da miedo. Los ladrones son cobardes. Sí, se meten con la gente que saben que vaya, pero por lo menos vaya, aquí son cobardes, no se meten a la zona de con gente de dinero. Pero allá en El Salvador lo que hablábamos. Se metían con todos. Con todos. No había zona bonita allá. Mira que se pasó en rojo. Vivienda de Dios, ¿qué es eso? Escuche, ¿y aquí qué pasó? Todos los dos están en rojo. Gobierno municipal. Ah, es que taparon esa calle. ¿Qué es Viventus? ¿De qué? Pregúntale a su papá, y no tiene pregunta. ¿Qué es Viventus? ¿Cómo era? Vivento. ¿Qué era Vivento? Vivento. ¿Qué era? Es que depende de dónde lo hayas leído tú. Tengo como que suma, me piqué aquí, mira. Era un rótulo. Ajá, pero ¿en dónde estaba? Porque Vivendum se llama la mascota de Michelin. Vivendum. Ah, Vivendum. Vivibanco es un banco. Vivibanco. Don Casting. Vivendo, no sé. A la gran. El Don Castillo. ¿Qué manda? ¿Cómo se llama? Vamos a ir a comer pueblito. Gira a la izquierda. Pollo quieres ver. Ahí dan pollo, pero a la parrilla. Ay, no. A mí me encantan los chilipucones. Ay, no, no me gustan. A mí me encanta. ¿Cómo se llama el frijol? ¿Cómo es que le dicen? Mira. Mantente a la derecha hacia segunda calle. Ay, aquí vamos a pasar el puentito. ¿Qué puentito tú? Este. Ese ve feo, ¿va? Bien clásico. Sigue derecho durante 25 minutos hacia Road 127. ¿Aquí cómo se llama? Amatitlán, aquí sí es el mero centro de Amatitlán. O sea que por aquí está la Teresita entonces. Sí, allá para arriba. Ah, entonces donde yo dije que era la Carmelita estaba bien perdida. Es que las Carmelitas no sé qué es. Yo por decir Teresita dije Carmelita, me equivoqué, hombre. Ah, sí, era por ahí, sí era por ahí. Sí, aquí está. Baños termales, mira. Baños termales. Ay. Yo ya no le creo a cualquier baño termal que abran aquí. ¿Por qué tú? Porque ni a Santa Teresita le creo que sean aguas termales. Sí, yo no creo que Santa Teresita sea termal. Yo siento que eso es agua caliente. Ay, yo para ir al agua termal o voy a las Georginas. Ay, no.
O allá Finca El Paraíso. O allá Finca Paraíso, pues estamos seguros que sí son. Pero ya en esta babosada, ya cuando algo viene entubado, ya uno le da dos. Un día deberíamos de ir allá. Sería de que fuéramos científicos y llevar algo con que probar si está alta en minerales. El humo, es que tenía abierto aquí el para que entrara aire de afuera, mira. Sí, lo iba a decir. ¿Te recordaste? Me recordé de Arianita. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Qué cruel es papi? ¿Por qué? Porque tengo que ser pipí en un momento. Híjole. Qué crueldad más grande. Padre bendito. ¿Y eso qué significa? No entiendo. Que falta mucho. ¡Ah! ¡No, hombre! Parece vaquita. Ari, te cuento una vez qué hice yo. ¿Qué? Mira, hoy no es calle solitaria aquí, mira, tío. Ay, oh, no, ¿verdad? Lo están agarrando. Ah, fue aquel día que por aquí nos venimos, ¿va? Sí. Oh. Y ni me contaste nada. Exactamente, como que ya no es solitario. No, lo que pasa es que están agarrando lo de vía alterna. Te voy a contar una vez que tu papá no se apuraba, no se apuraba, y yo en el carro. Y agarro un pañal tuyo que por ahí. Ah, sí, dale uno. No, ni loca. ¿Te lo pones? Bueno, cuando es una emergencia, uno donde quiera se va. Uf, ¿cómo llega ahí atrás a ustedes? Ah, ¿crees que Mati decía cuando yo estaba limpiando? Uf, ay, 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 mejor cállate, cochino. Mira qué linda esa ceiba. Ay, sí. Mejor cállate, cochino, le dije. Uf, ay, ay. ¿Viste cómo le dijo? Sí. ¿Ah? Yo sentía que yo decía. Que tú decías, uf, ay, ay, uf, ay, ay. Y tú eres el que apestaba. Sí, apesta. No, pero es que él no se buitreó. A mí me buitreó. Buitrío. ¿Cómo se dice, pues? Vomitó. Ay, Dios, como que no sabe la palabra. No ve usted que yo no soy buena para hablar. Si el lago no estuviera contaminado, este sector fuera bien lindo. Qué hermosísimo. Para hacer unas casas ahí en esa montaña, mira. Solo saldría caro mover las tierras, pero con vista al lago, mira, ahí quedaría enfrente con vista al lago. Qué bonito. Bonito es. Y tú dijiste no. Y yo dije, bueno, está bien si lo querés apostar, pero yo estoy segura que no hay pulpo. ¿Sí? Solo era uno, porque eran dos, pero se perdió uno. Y ahorita creo que perdiste. O sea, ya no hay. Pero papi, ¿tú estás seguro que hay otro? Sí. No, señora, él es bien bobito porque él se estaba refiriendo del ventilador. Tenía el ventilador. O sea, tú nunca tuviste el ventilador y el pulpo en la mano, Ariana. Nunca tuviste un, cuando te dije que tenía yo tu pulpo en el carro y te pregunté, no lo, mira, ahí está, ve. Papi, ya tengo que ser pipí, ¿entiendes o no entiendes? Sí. Ay, ¿qué? ¡Hala, qué lindo! Mira, qué lindo, Ariana. ¿El qué? ¿Solo veo vista? Hace mucho. Mira a la izquierda. Hace mucho, mira. Mucho. ¿El qué? Ay, mira qué belleza. Ay, qué belleza. Muchos años yo me metí en este lago con un cayuco. Lástima que se está secando. Se está secando. Sí. Y cada vez es menos profundo. Mejor no sea profundo, el lago no me sirve. Sí, mucho. Pero llega un momento en que se vuelve pantano. Oh, ahí sí no sirve. ¿Pantano? ¿Qué es pantano? Pero visualmente es una belleza ese lago, tú. Oh, lástima, sí, ¿cómo es como. ¿Cómo se les ocurre arruinarlo? A mí me interesa. ¿Por qué no comemos? Ay, qué.
Ay, no, no quiero eso. Ay, esa comida es muy finuchis. ¿Y? Y yo no quiero. Y no hace juego con tu mami. Y yo sí quiero. Es que mira, después dice que yo soy abusiva, que no sé qué, que no sé cuál. Hasta aquí llegaba el lago, mira, Tina. Ay, que me interesa. Se nota, desde ahí arriba se nota más claro dónde llegaba el lago y se ha ido... O sea que si abro un hoyo aquí voy a encontrar agua. No. ¿Por qué le doy del agua? Ya, niña, siéntese bien que me duele el brazo. No, hombre, no seas así, hombre. Te cuento que ni tu hermano, fíjate que lo llevo chineado, es tan aprovechado como él. Porque mira el cifote recostado en la puerta, vamos. Y yo me recuesto aquí, así. ¿Con qué me recuesto? Dime. Así se va uno, mire. Ay, qué. No, no, no seas viva, vos. Eso no es. Deberíamos buscar un terreno por aquí. Eso sería como una apuesta, Tina. ¿De qué, papá? Comprar un terreno por aquí y apostar a que las municipalidades van a limpiar el lago. Ah, sí. Y tu terreno valga 5 veces. Sí. Esa sería una buena apuesta, ¿va? Claro. ¿Y cuánto costaría? Ay, papi, te tú no eres moreno. Perdiste, Matthew, contestaste. A él le encanta que yo le diga como le quiero decir, ¿verdad, niño? ¡Negrito! Uy, me dio una opción. Ay, chico, chaval. Ay, yo estoy que me caigo. Yo estoy que me demoro. Gente que se cae. ¿Cómo así? Como yo pensé que hacía otra palabra. Moreno, luego te va a dar náusea. ¿Será que hay que llevar otro garrafón vacío, Tina? Para el agua del sal. No, con todo el garrafón te lo dan. Sí, porque el garrafón ese es bien caro. Sí, con todo el garrafón, mijo. Yo creo que después el cambio del agua te lo tendrían que dar más barato. ¿Qué pasó? Porque esos garrafones valen 70 quetzales. Ah, está bien, fíjate. Sería de ir a preguntar, ¿verdad? Yo le dije pregunte, no preguntaste. ¿Y don Mario cómo la vende? A 2.25. ¿225? Sí, pero no te da factura y no puedes pagar con tarjeta. Entonces, y hay que irlo a traer hasta allá. ¿Y anda garrafón? Sí. ¿Y te da garrafón él? Yo digo que sí. ¿Para qué sirves agua? No sé cómo se la toma uno, pero es para la gente que está deshidratada. ¿Viste que sí es confirmado el aire el que le da tos? Apaga el tos. No te quiero escuchar.
Mira lo que va a pasar qué ahí. Qué lindo lo que ve allá. Qué lindo esto que nos va a pasar sobando. A la Padre Santo, que larga la cosa. Uy, así dices, va. Mira qué bonito. Uy, mira qué hermoso, Mati. Está bonito ese color verde que agarra. Sí. Lástima que solo se puede observar. No se puede nadar, papi. No, mi amor. ¿Por qué? Hay tiburones. Es agua con popó. Y orines. Aquel día muy tarde pasamos, sí. Íbamos de un lado donde no tenía vista, es de regreso cuando está la vista. Claro que sí tengo vista de ahí, ese video, y sí tiene vista. ¿De ida? Sí. Ah, pero no tanto como de, cuando ya íbamos en esas partes bonitas ya era de noche. Sí. Y lo llevábamos como detrás, aquí lo llevamos de frente. Tampoco es que pasaran muchos carros, vato. Sí, no pasa. Mira qué bonito aquí. ¿Qué pasó? Sí, yo sí, dije disculpe, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? Grita, disculpe, mato, ¿para qué quita la encima de mí? Ah. O sea, quítese de ahí. Mira qué linda se ve esa montaña, ¿tú? Mira, perforación de pozos. Ay, ya. Voy a la derecha. Papi, ¿qué mentira fue, papi? ¿Qué pasó, mi amor? Porque le dijiste a mi mami que le dijera a mi tío Pedro que estamos planificando viaje a El Salvador. ¿Y qué viaje a El Salvador si no hemos ni planificado viaje ni nada? No sé. ¿Quién dice? A ti solo, la mira. Ay, qué lindo, Filipe. A ti solo te dicen, vámonos y nos vamos, tú no tienes que planificar nada. ¿Quién dice? Es sacar mis cuentitos, es sacar mi ropa, es sacar mis zapatos. Mira. Mira qué belleza. Oh, feliz. ¡Ay!
¿Qué están haciendo? Cuando hice la giro, ella salió para allá. ¿Pero y por qué no va bien sentada? Sí. Mira qué fea esa galera, como, mira eso qué feo. Ari, pero lo que pasa es que mucho los jalados, por eso no te soca. Pero yo no entiendo si no va, imagínense, vamos en un camino y van jugando a que no va bien amarrada. Yo voy bien. Va bien amarrada. Ariana, por favor, no estoy jugando. ¿Cómo fue, ¿cómo fue el asunto que se golpeó? No entiendo. Yo me golpeé. ¿Que te caíste o que diste vuelta? La babusada. Mira piscinas, mira. Ahí alquilan piscinas, ¿no? Sí. La cosa, en lugar de. Así de ahorita. Ay, como te explica. Que la vuelta que da ella se gira. Vaya y para acá. Desinfectante que eché ahí del limpiar el vidrio. Ah, escúchame, uno para que vaya quieta, no se va acostando encima de la gente, no se va moviendo. Este es más bonito que el de Titlán. A mí me gusta más este. Este es Amatitlán. Ay, mira. Oh, mira. Ay, no, qué lindo. Y pero mira, allá fue donde se nota que se secó. Mira, allá para el fondo, mira. Verde. Sí. Hasta la llegada. Mira, pero tiene ganchitas arriba. Sí, 10 quetzales cobra. ¿Para qué? Para recorrer el agua. Todavía viene gente. ¿Ya no tiene pescado de río? No, tal vez sí, para que te salpique agua con popó. ¿Por qué tiene popó? Por lo menos no hiede como el río. Sí, el río aquí. Las bacterias que tiene el lago descomponen la suciedad. Arriba, vamos. Qué fastidio. Ay, ya, muchachita, usted. Habían mansiones antes frente al lago, tú. Sí, va. Y no hay. Yo cuento que viví una vez aquí. No, el lago desde antes de que tú nacieras ya estaba sucio, tú. Imagínate. Desde los 70s, 80s vienen contaminándose. Más bien ahora se contamina menos. Mucho vino cuando estaba en 300 metros. No decía que mantente a la derecha hacia Route 47. Uy, vamos a tener que rebasar a este carro aquí. Este, ¿qué? A este camión. Quiero que vayamos a la que te enseñé. Pues yo no he visto. ¿Cómo se llama? Finca El Barretal. Desde ahí se puede llegar a la lava del Pacaya. Se va la señal de los teléfonos. ¿Eh? No me quiero mover, pero veo.
qué bonito es. Sí, 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 sí. Parece que estuviéramos lejísimos de la capital. Parece aquel día que andábamos allá, ¿cómo se llamaba? Por Cobán, después de Cobán. Era un lugar así, ¿te acuerdas? Ajá, ya me acuerdo. Ah, ya sé, sí, ya. Dice Cobán. Se llamaba, ¿cómo se llamaba allí? Chisec. Para no pasar aquello de... No, donde fuimos a dejarla a una consola. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya sé. Que íbamos, que tuvimos que... Enfrente de un parque. Sí. Uy, ya no da el carro este. ¿Cuál eres? Chisec, Esquiche. ¿Cómo sí se llamaba ahí? Ahí debo tener el video ya subido. Ay, mira, desde aquí también se ve el laguito. Esta curva es la que no les gusta. ¿Te acuerdas aquí que había un tráiler atravesado? Aquí fue donde paramos, ve, con el trailer. Ah, no fue la de abajo. Arruinó el carro blindado y les mandaron a la PNC para que los cuide. Esos PNC deben estar ahorita asustados. Porque imagínate dónde pueden asaltar a ese camión. Ni señal de teléfono hay. Yo fuera bueno para huir, va. ¿Yo? En 300 metros. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda hacia el rumbo 27. Uy, no logré pasar antes de este carrito. Pasar antes de sí. Qué gran hoyo ahí, mira eso.
dos cráteres ahí. La veranera.